todos los días. Personas como tú buscan el lugar ideal para vivir o trabajar. Y personas como ella quieren vender o alquilar su propiedad rápidamente. Pero muchas veces este proceso es más complicado de lo que parece. Agentes, propietarios e interesados van por su cuenta sin conocer las posibilidades que tendrían al conectarse. ¿Qué opinas de una plataforma en la que coincidan todos y se beneficien mutuamente? Te presentamos Mercado Casa, el primer ecosistema inmobiliario integrado que pone a tu alcance las herramientas y aliados necesarios para acelerar las transacciones de manera eficiente y segura. ¿Cómo funciona? Si eres agente, controla el stock inmobiliario con información real, formal y validada. Compártelo con potenciales compradores o arrendatarios y otros agentes por canales digitales usando filtros específicos. Maneja contratos electrónicos con propietarios y otros agentes. Administra tus contactos e interactúa con ellos a través de múltiples canales. Controla el ciclo comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de Arbitrios, SUNARP y RENIEC. Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones. Además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler. Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble con un mercado. Tienes todo lo que necesitas en un solo lugar con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo, las oportunidades estarán allí. Mercado Casa, trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla. Muy buenas tardes, estimados colegas y público en general. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, jueves 15 de octubre. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a tratar el tema sobre publicidad digital multicanal para agentes inmobiliarios. La exposición va a estar a cargo de nuestro amigo, el señor Alex González. Es un profesional con vasta experiencia en marketing digital, especialmente aplicado al sector inmobiliario. Ha trabajado en asesorías de marketing con los conocidos Jürgen Klarik y Robert Kiyosaki, expertos a nivel mundial en mercadeo y motivación personal. En esta oportunidad, Alex nos va a tratar de contestar algunas preguntas, ¿no?, con respecto al tema del marketing digital, como por ejemplo, el por qué tener una publicidad inmobiliaria multicanal. ¿Qué herramientas inmobiliarias digitales podemos utilizar en esta publicidad multicanal? ¿Con qué canales digitales podemos comenzar? Quiero darle la bienvenida a Alex, ¿no?, para que nos pueda dar una idea vasta y rápida con respecto a
todo lo que hoy día podemos trabajar en el mundo digital para el sector inmobiliario. Alex, bienvenido. Al final de la presentación de Alex vamos a tener un rol de preguntas y después Alex nos va a hacer una invitación para participar en un programa que está trabajando justamente para mejorar estos temas digitales aplicados a la asesoría inmobiliaria. Adelante, Alex. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Carlos, por la invitación una vez más. Ya aquí, caseritos en Aspay. Así que, nada, vamos a arrancar con el tema de hoy día. Quiero comentarles que les traigo un tema, digamos, el siguiente paso de los webinars anteriores que he estado compartiendo con ustedes, ¿no? Que ya es el tema de la publicidad digital multicanal, ¿no? Multicanal, ya no solamente aplicado a un anuncio, un solo canal que podría ser WhatsApp, sino a ver cómo podemos nosotros sumergir a nuestros clientes en una experiencia prácticamente 360, ¿no? De que tú prácticamente le aparezcas hasta en la sopa, por así decir, ¿no? Que le aparezcas por todos lados en los medios digitales. Obviamente sin ser molestoso, sin ser intrusivo, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Siempre entregando valor, compartiendo información de valor para que las personas que nos vean, nuestros potenciales clientes, realmente encuentren en nosotros un profesional que les ayude en sus problemas, que les ayude a encontrar su casa ideal, que les ayude a encontrar su inversión ideal, etcétera. ¿Sí? Así que quiero comentarles en primer lugar un poquito qué cosa es la publicidad multicanal. Bueno, en realidad ya su propio nombre lo expresa, lo dice, ¿no? Pero vamos a andar un poquito más. Básicamente es empezar a mostrarle publicidad a nuestra audiencia a través de diferentes canales. Yo, en lo particular, quiero enfocarlo a la publicidad multicanal digital. Porque hoy muchas ya inmobiliarias, a veces hasta ni la televisión están usando. Ya, ¿no? Por ahí siguen utilizando revistas, siguen utilizando flyers, brochure y todo esto, pero casi muy poco, ¿no? Porque, bueno, en fin, todo el material impreso hoy en día nos genera de todas maneras cierto temor al contagio, ¿no? Entonces, ya ni las presentaciones de los proyectos inmobiliarios se están haciendo en presencial, así que, y se hacen a través de estas plataformas. Entonces, hay que conocer todos estos canales digitales que están a nuestra disposición para utilizarlos, ¿sí? La publicidad digital es básicamente eso, empezar a mostrar nuestra presencia online a través de diferentes canales, a través de diferentes herramientas digitales que nos acerquen a nuestro posible consumidor, ¿sí? Entonces, para esto hay todo un tema, una estrategia, toda una estructura, una metodología que se maneja a través, que se menciona a través, o se diseña a través de embudos digitales, ¿sí? Embudos digitales que nos permiten a nosotros, digamos, ordenar todos estos canales, ponerlos en ciertas ubicaciones, ¿sí? De entrada y salida, vamos a llamarle, ¿sí? Si ponemos un embudo, nos hacemos la imagen de un embudo digital, básicamente es arriba, empezar a mostrar publicidad masiva que atraiga a un montón de clientes, y a través de cada etapa del embudo, ¿sí? De cada paso, mientras que va avanzando el cliente, ponerle o mostrarle algunos otros impactos a través de otros canales digitales, que ya no solamente de repente podría ser Facebook, sino podría ser ya correos, podrían ser mensajes por chat, mensajes por WhatsApp, mensajes de texto, ¿qué más? Aparecer en YouTube, todos esos canales podemos nosotros abordar, e incluso, aunque no lo crean, podríamos abordarlo de manera gratuita o sin mucha inversión. Es posible hoy en día. Así que permítanme mostrarles en todo caso algunas razones por las cuales ustedes deberían, y disculpen que por ahí hay unos sonidos, pero ya está en proceso. Así que bueno, las conexiones acá. Pero espero que se pueda escuchar bien. ¿Qué elementos en todo caso, o por qué sería interesante, importante utilizar una publicidad multicanal? Y ustedes mismos me van a decir como consumidores de otras empresas,
¿Qué sucede cuando tú ves un anuncio que te interesa, ¿no? Probablemente le das clic, ¿no? Pero al segundo ya estás cruzando la pista probablemente porque estabas en tu celular. Cruzaste la pista y dejaste de ver ese anuncio después de que le hiciste clic. Y ya esperaste tu carro o abriste la puerta de tu carro, de tu auto, entraste, prendiste la radio y escuchaste una noticia y ¡bum! Te distraíste, te distrajiste, ¿no? Ya no... te olvidaste de lo que estabas haciendo, dejaste a un lado esa publicidad, se te cerró Facebook, abriste WhatsApp, te escribió alguien por ahí, te entró una llamada, etcétera, y te olvidaste de esa publicidad, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si estás entrando a una conferencia, igual, ¿no? Estás viendo una publicidad en tu correo electrónico, empezaste a leerlo, pero por ahí te entró una llamada, ¿no? Dejaste el correo a la mitad, ¿no? Y de ahí ya se te olvidó porque, bueno, en fin, era una llamada importante y tuviste que salir, qué sé yo. Hasta ahí hubiera quedado la posibilidad de poder impactarte esa empresa a ti, ¿no? Hasta ahí quedó. Porque ya te olvidaste y, en fin, no continúas el proceso para poder, digamos, consumir el producto o servicio de esta empresa, ¿no? Igual sucede a nosotros que ofrecemos servicios, ¿no? Tú por ahí lanzaste un anuncio de un inmueble, de un departamento, lanzaste tu correo con un boletín de todas las propiedades que tienes y el cliente por ahí, bueno, se olvidó, ¿no? Dejó el correo a mitad de leer, o incluso tú le escribiste a tu cliente, al que está buscando departamento, y le mandaste las opciones de departamento, él lo vio, te dejó en visto y nunca más te respondió, ¿no? Entonces, ¿por qué pasará esto? Dices, oh, no, y tú te pones a renegar de repente, ¿no? Y dices, ¿por qué no me dejan visto? ¿Qué pasa, no? Le vuelves a escribir y te dice, ah, sí, ahorita lo veo. No lo termino de ver. Pasa al día siguiente y lo vuelves a escribir y dices, ah, sí, llámame a tal hora. Y, no, y otra vez te deja ahí, ¿no? No te responde, qué sé yo. Y es porque tenemos tantos impactos, tantos distractores, tantos elementos distractores en nuestra vida cotidiana, porque hay muchas empresas que están invirtiendo alrededor de nosotros, que hoy más que nunca los consumidores somos distraídos, ¿sí? Y eso es lo que luchamos nosotros como publicistas, en poder conseguir la máxima atención del cliente a través de velocidades muy rápidas, de anuncios muy rápidos, ¿sí? De repente en los primeros 5 segundos de un video en Facebook ya te tengo que llamar la atención para que continúes viendo mi video. Y si no lo viste, ¿ahora qué hago? Porque cruzaste la pista y ya te olvidaste de seguir viendo el video. ¿Ahora qué hago? ¿Cuál sería mi siguiente paso? ¿No? Sigo mostrándote ese anuncio repetidas veces, probablemente ya te podría aburrir. ¿O qué hago? Abordo otro canal de comunicación, te trato de impactar por otro medio de comunicación, que de repente podría ser Instagram, que de repente podría ser un correo, que de repente podría ser un banner en un sitio web conocido. Entonces, es importante utilizar la publicidad multicanal porque existen muchos elementos distractores alrededor de nuestros consumidores. Y con una vez que aparezcas en las redes sociales, no es nada suficiente. Nada suficiente. No sirve de nada. Tienes que aparecer varias veces, repetidas veces y en varios canales, ¿ya? Entonces, ese es un motivo muy importante. Existen muchos elementos distractores alrededor de nosotros como para calarnos en ese espacio, ¿sí? Tendríamos que ser, digamos, un poquito más multicanal. Otra razón importante por la cual deberíamos ser multicanal es que generamos más recordación en nuestros potenciales clientes y mayor posicionamiento de nuestra marca, ¿sí? Cuando tú entras, por ejemplo, ahora que te voy a compartir un sitio, una página interesante, al final de la charla, así que quédense porque les tengo una propuesta interesante, van a entrar y en los siguientes días van a ver que conforme pasa los días, por varios canales, y les va a dar a ustedes una sensación de que mi marca o la marca de Aspy, incluso que ya siguen también su página, es una marca grande, es una marca que está en todos lados y la ves por todos lados y por lo tanto
una sensación de que, mira, esta marca está bien posicionada en el mercado, ¿no? Esta marca me es fácil recordarla porque la veo constantemente generándome, apareciendo en mis redes sociales, pero no apareciéndome de manera incómoda, sino más bien positiva, porque me regala este tipo de webinars, me comparte este tipo de información para mi formación. Entonces, genera mucho, un impacto mucho más positivo, ¿sí? Cuando apareces en varios lugares repetidamente, ¿no? Entonces, esa es otra razón muy importante para poder ser, del por qué ser multicanal. Y obviamente, al compartir valor en diferentes canales y repetidas veces, más allá de generar recordación, posicionamiento, genera confianza. Y eso es algo muy importante que nosotros como profesionales en todo proceso de ventas debemos transmitir, confianza, ¿sí? Debemos tratar de transmitir, de aumentar a, nuestros clientes, que ellos sientan confianza en nosotros para que nos saluden con un hola y nos digan, hey, por favor, mira, tengo este tema, ¿qué me puedes aconsejar? ¿Qué me puedes ayudar? ¿Cómo me puedes ayudar con esto, con el otro, ¿no? Esa es la clave de todo esto, ¿no? Tú tienes que tratar de, a través de tu publicidad multicanal, transmitir y con repetidas veces que aparezcas en los medios digitales y con valor que se hagan estas publicaciones, vas a transmitir confianza. Y la confianza se traduce en ventas. Luego, ya te dije que la marca se percibe como una marca importante cuando al consumidor tú lo inundas en un ecosistema 360, ¿no? ¿Ya? Después te voy a explicar a qué me refiero con esto. Y bueno, además, no solamente te enfocas a un tipo de cliente, porque nosotros como ustedes, como agentes inmobiliarios, pues no solamente se enfocan probablemente a un solo tipo de cliente, sino que para cada propiedad podrías tener un target distinto, ¿ya? Entonces, cada target, cada tipo de cliente, cada público objetivo tiene un canal de comunicación de preferencia, ¿sí? Por ejemplo, una persona adulta profesional de repente más usa correos, no tanto Instagram. Pero un joven de 25, 35 años, mujer, más usa Instagram probablemente. De repente una señora de 45, ¿no? Usa más Facebook, o señor de 45 usa más Facebook. Pero si tú te centras solamente a lanzar publicidad en Google, por ejemplo, o en Facebook, probablemente no llegues al que está usando más Instagram y al que está usando más correos. Entonces, que seamos multicanal nos abre las puertas a que seamos también multitarget, ¿sí? Multipúblico objetivo, vamos a llamarle, ¿no? O sea, puedes llegar a diferentes públicos objetivos porque cada público objetivo tiene su plataforma favorita, ¿no? Su canal favorito de comunicación. Así que esa es una razón más por la cual ustedes podrían, digamos, tener en consideración tener una publicidad multicanal, ¿ya? Entonces, le quiero compartir la pantalla, ¿sí? Y en todo caso, igual al final de la charla vamos a responder todas sus preguntas y le vamos a compartir algo muy especial para ustedes y su formación. Les quiero compartir pantalla porque quiero comentarles cómo la publicidad que de repente por ahí están haciendo, ¿sí? Con gráficos, me la voy a compartir. Y cómo podría o cómo se vería diagramada una publicidad multicanal. A ver, déjenme ver si les puedo compartir por acá. Listo. A ver, ahí creo que lo están viendo. Sí, listo. Entonces, por ahí si nosotros ya sabemos anunciar en las redes sociales, ya sabemos lanzar un anuncio pagado en redes sociales, y de repente hacemos uno en Facebook, ¿no? ¿Y qué hacemos con este anuncio? Le ponemos un botón para que nos escriban por WhatsApp o nos escriban directamente a Messenger, ¿no? Esta es una publicidad, digamos, de un solo canal. Bueno, dos canales, ¿no? Facebook y WhatsApp. Esto podríamos ponerle o diagramarlo como si fuera, pues, un embudo de marketing digital. ¿Ya? Vamos a ver si podemos poner algo por aquí. Estas líneas, ¿ya? ¿Sí? Se me va. ¿Ya? Ahora, los embudos
Pueden ser grandes, pequeños, complejos, pero digamos que este sería tus primeros pasos, ¿no? Normalmente lanzas un anuncio en Facebook que llama mucho la atención con un inmueble o con un video de valor y los llevas a WhatsApp para que soliciten más información. Y ahí acaba, ¿no? Se acabó. No vio nunca nada más de ti, nunca más supo de ti. Solamente hizo clic en el anuncio y algunos justamente hicieron clic, cruzaron la pista y se olvidaron, incluso mandaron el mensaje por WhatsApp, pero se olvidaron que habían hecho clic a ese anuncio. Y después tú le respondes y dices, no, y ellos te dicen, no, yo no quiero saber nada, me equivoqué a hacer clic. Muchas veces nos pasan también, ¿no? Y se olvidaron porque no sabían exactamente quién eras tú y ahí quedó, se cerró el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tienes otro canal por el cual tú les aparezcas, ¿no? Normalmente estos anuncios tienen un límite de veces que les aparece a cada cliente, a cada prospecto, ¿no? Entonces, ahí acabó el embudo. Vamos a ir de repente a un embudo. Este sería, pues, digamos, bicanal, dos canales ya, ¿no? Un embudo muy sencillito. Vamos a ir aquí a un embudo un poquito más complejo, ¿no? Ya un poquito más herramientas, ¿no? Podría ser un poquito más multicanal por ahí, ¿no? Lanzas un anuncio en Facebook. Sale. Lanzas un anuncio en Facebook. Lo llevas a que vea el portal inmobiliario, o sea, no sé, pues algún portal inmobiliario en el que estés, ¿no? Conocido acá en Perú, Latinoamérica. Lo llevas a donde está tu anuncio del inmueble publicado. A través del anuncio en el portal inmobiliario, ¿qué sucede? A ti te llega un correo o te llega una llamada o te escriben por WhatsApp, ¿verdad? Y ahí acaba. Ahí acabó el proceso también. Ya depende de ti, tú, a que en este proceso de contacto, lo lleves de repente a tu página de Facebook, lo lleves a una cita presencial, a una transmisión en vivo, un webinar, depende de ti. Pero normalmente, ¿qué hacemos con estos correos que nos llegan? ¿O qué hacemos para que nos llegan? Muchas veces lo dejamos ahí en el olvido. Otras veces les hacemos un pequeño seguimiento con las etiquetas de WhatsApp Business, ¿no? Y les mandamos otras opciones de inmuebles. De repente ya están, probablemente a veces un poquito saturamos al prospecto, mandándole un montón de fotos y todo. Pero ahí queda, ¿no? Y no sabe más de ti, solamente a través de WhatsApp. No se entera nada más de ti, solamente lo que le envías por WhatsApp, en todo caso. ¿Ya? Y esto es lo que sucede cuando tú trabajas solamente con los portales inmobiliarios, ¿no? Digamos que el portal inmobiliario donde tú contrataste un plan se encarga de realizar estos anuncios en redes sociales. Tú solamente publicas el anuncio en el portal y esperas que te llegue esto. Y ahí acabó tu proceso. Ahí acabó tu embudo de ventas. Sí, ahí también finalizó. Y se olvidarán de ti, ¿no? En el futuro. De repente los únicos que te van a recordar van a ser los que de repente con pero igual, y después de que realizan esa transacción, y ya probablemente también se olvidan de ti, ¿no? No saben más de ti. Cosa que podrías aprovechar, porque las personas que ya has tenido un trato de confianza, una transacción con ellos, podrías aprovechar para que te refieran con otros clientes, ¿no? Con otros conocidos. Pero bueno, en todo caso, ahí terminaría, ¿no? Vamos por un embudo un poquito más complejo. O bueno, o similar en todo caso, ¿no? Pero ya no usas los portales inmobiliarios externos, sino usas tu propia web inmobiliaria, ¿ya? Tú mismo lanzas tus anuncios, lo llevas a tu web inmobiliaria, de tu web inmobiliaria igual te contactan por celular, por WhatsApp, por correo. ¿Ya? Entonces, ahí acaba también, ¿sí? Es el proceso de venta, el viaje del cliente, el customer journey, que se le llama también, desde que no te conoce hasta que se convierte en un contacto tuyo, ¿ya? Un contacto que está ya de alguna manera interactuando directamente contigo. Acaba. ¿Qué hacemos para optimizar esto? Porque la idea es sacar el máximo provecho a todos los que captamos a través de los anuncios de Facebook, ¿sí? ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que volvernos multicanal, ¿sí? ¿Cómo nos volvemos multicanal?
No se asusten, pero les voy a enseñar esto. Miren acá. Imagínense que no solamente lanzan publicidad en Facebook, ¿sí? Sino lanzan publicidad incluso utilizando la plataforma de Business, el Business Manager de Facebook, o el administrador de anuncios, o el Facebook Ads. Pueden manejar Facebook e Instagram, Messenger también, ¿ya? Pero lanzan, digamos, en Facebook, Instagram, LinkedIn, por ahí contenido también, ¿ya? Desde aquí lo llevan a una página. Si son una inmobiliaria, imagínense que son una inmobiliaria, ¿no? Eso es lo que normalmente hacen en una inmobiliaria. Lanzan anuncios del proyecto inmobiliario y lo lanzan a una landing page, a una página donde está explicado el proyecto completo, con las fotos, con el brochure, con las características, con los tipos de departamentos, etcétera, ¿no? Toda una landing específicamente diseñada para captar los datos del potencial cliente, ¿ya? Y así no se registren, igual ya los tienen de alguna manera captados con el pixel que... en una oportunidad anterior les expliqué, pero les voy a ir comentando de maneras. ¿Qué sucede después? Que se registra esta landing porque quiere más información. Estos datos se mandan a una base de datos, ¿ya? Luego de que se mandan los datos, o de que quedan almacenados en todo caso, ¿ya? Luego de que quedan almacenados, se le envía un correo de confirmación normalmente a la persona para que confirme su cita y confirme su correo también, ¿no? Y se le manda luego a una página de gracias. Gracias, te contactaremos muy pronto, ¿no? Bueno, algunos no tienen optimizada esta página de gracias porque podría ser una muy buena oportunidad para de aquí mandarlos a Facebook, mandarlos a Instagram, a que hagan alguna otra acción que les permitan generar más audiencia en sus redes sociales, ¿no? Pero bueno, lo mandan a una página de gracias donde le dicen, bueno, muy pronto te contactaremos, ¿no? ¿Qué sucede después? Te mandan ahí el brochure del proyecto, ¿no? Porque probablemente tú te registraste en la página para ver y descargar el brochure del proyecto. ¿Cómo vamos hasta acá? Has sido de un anuncio de Facebook, has pasado por una página de captura, un sitio web, un landing page, y te han registrado en su base de datos para enviarte correos. Van tres canales, ¿ya? Cuando dejaste tus datos en la base de datos, en la landing page, perdón, y dejaste tus datos, a partir de aquí, la inmobiliaria, ¿qué empieza a hacer? ¿Qué podrías hacer? Mandarle mensaje de texto. Mensaje de texto, dice, hey, pronto a nuestra cita, o a qué horario te gustaría que te llamemos, o te invitamos a un webinar en vivo para que puedas ver el proyecto en el que estás interesado y hacer tus preguntas en vivo, ¿no? Te manda un mensaje de texto, pero a la vez también te manda varios correos semanales, ¿no? Tres correos a la semana o incluso diario en algunos casos. Los correos pues te van explicando, lo óptimo sería que te vayan explicando cada parte del proyecto, ¿no? El proyecto tiene esto, tiene el otro, como que te va endulzando y te va diciendo, mira que este proyecto tiene esta oportunidad, que este proyecto tiene piscina, la piscina esta, las áreas compartidas y bla, 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 bla. Eso sería como que lo ideal. El problema es que muchas inmobiliarias no hacen esto y lo único que hacen es spamearte con full invitaciones a webinars, y con full ofertas semanales y todo eso, ¿no? Es muy como que yo lo siento que está muy enfocado el tema de la venta, la venta, la venta, ¿no? Cuando en realidad debería ser un poquito más feeling todo esto, ¿no? Y darte a emocionarte por la adquisición de un nuevo departamento. Pero bueno, ¿qué sucede? Te manda correos. Regresamos aquí, ¿no? Te manda correos, te manda mensaje de texto. Entonces, normalmente si no abriste tu correo, viste el mensaje de texto siempre llega, ¿no? Y de mensaje de texto, como te digo, por acá, siguiendo la flecha, te manda a un webinar en vivo donde te explican el proyecto inmobiliario. También de los correos, por ahí, en una de esos correos, te mandan invitación a un webinar en vivo, ¿sí? ¿Ya? Así que si no te captaron por el mensaje de texto, te captaron por el webinar. Por Alex, el ¿podrías, Alex, discúlpame, ¿podrías bajar sí. un poco el tamaño de la imagen para poder ver todo el flujo? Sí, sí, justamente al final les voy a mostrar el flujo. Ya, gracias. Que siga un poquito la ruta y después les muestro todo el flujo. ¿Ya? Listo, entonces, ¿qué sucede después, no?
Vamos a ver, de los correos, ¿a dónde más te pueden mandar? Te pueden mandar al portal, a la web o al portal inmobiliario para que veas otras opciones también de inmuebles o proyectos inmobiliarios que podrían también interesarte, ¿no? O te mandan para que veas blog y noticias interesantes de inmobiliarias. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que del blog o del web del portal inmobiliario te aparezca un botón de WhatsApp que te diga, separa tu cita, ¿no? O necesitas más información, contáctanos. Estamos aquí a un clic, ¿no? Y te conectas por WhatsApp. Y de WhatsApp, probablemente hay un asesor que te escribe y te trata de convencer para llamarte, para hacerte una llamada, ¿no? Para hacerte una llamada. En la llamada, la finalidad es sacarte la cita, ¿no? Y contactarte persona, tal vez, o más directo. Esto es, de portal inmobiliario también podrías tú en los blogs encontrar videos de YouTube, ¿no? O directamente desde los correos te pueden mandar a YouTube y de YouTube te regresan al portal inmobiliario. Entonces, si te das cuenta, es una telaraña, ¿ya? Es una ruta que se interconecta a través de todos los puntos, ¿ya? Y aquí me faltó poner de repente estas flechas, porque desde la web te puedes mandar a un chatbot. Por ejemplo, desde la publicidad de aquí, me faltó, de la publicidad de aquí, te pueden mandar a un chatbot, del chatbot te pueden registrar a la base de datos, incluso hasta pidiéndote el correo. Del chatbot, del Messenger, te pueden mandar directamente a escribir por WhatsApp o te puedes pedir tu número celular para llamarte directamente. O mandar a tu web. Si te das cuenta, esto es toda una estrategia multicanal. Aquí pongo el gráfico completo para que perciban mejor, ¿ya? Y de repente por ahí algunos dirán, wow, es todo un mundo, esto es todo para implementar, son muchas cosas, ¿no? Bueno, hoy la tecnología lo facilita y sí, son varias partes de rompecabezas, pero con esto quiero darte a entender de cómo funciona, cómo funcionaría así completamente, ¿no? ¿Ya? Ahora. Todo esto incluso puede llegar a automatizarse de tal manera en que los asesores estén solamente en estos puntos: WhatsApp y la llamada, ¿no? Bueno, y el webinar en vivo, o hasta el webinar puede ser grabado hoy en día, ¿no? Y quedar ahí, ¿no? Pero lo que siempre hay que estar haciendo es generar contenido a través de correo, generar contenido a través de las redes sociales, en videos, generar contenido en video en YouTube también, ¿no? Y todo lo demás podría ser ya automatizado y conectado, interconectado totalmente. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para el que probablemente no está atento a sus correos, le llega un mensaje de texto. Para quien no está atento ni siquiera al mensaje de texto, le llegue un mensaje por Messenger. Si no está atento a Messenger, igual voy a seguir lanzando anuncios, no solamente para que vayan a mi landing page, sino que yo puedo replicar estos anuncios, estos ads, puedo replicarlos también al momento en el que quiero que, por ejemplo, asistan al webinar. ¿Sí? Entonces, yo ya no lanzo publicidad a un público desconocido, sino yo lanzo publicidad para que asistan a este webinar a quienes, a los que tengo registrados en mi base de datos. ¿Sí? No a un público extraño, que es este de aquí, que es nuevo, ¿no? Sino al público de mi base de datos. Y así yo voy empujando a la gente, empujando a los nuevos usuarios a que ingresen a mi ecosistema digital. Ingresen por cualquier punto de mi estrategia digital multicanal, ¿sí? Pueden ingresar por Messenger, por Instagram, por LinkedIn, pueden ingresar por mi portal inmobiliario, por Google, ¿no? Acá probablemente me faltó poner acá Google porque pueden entrar por el portal inmobiliario directamente. Pueden ingresar por YouTube porque me encontraron un video de YouTube y de YouTube se van a la web y de la web se van a WhatsApp y de WhatsApp se van a la llamada, ¿no? Entonces, yo le doy la oportunidad a mi cliente a que ingrese a mi proceso de venta desde cualquier punto y lo termino llevando siempre al objetivo de la llamada WhatsApp y el contacto más humano, ¿no? Entonces, esta es
lo bueno que nos permite tener el tener una publicidad multicanal, ¿sí? Ingresan desde cualquier lado y se mantienen en nuestro circuito, digamos, ¿no? No salen de ahí, ¿sí? Nos ven constantemente, ¿sí? Y por lo tanto generamos o mantenemos esa recordación, ese posicionamiento, ese posicionamiento en la mente de nuestros consumidores, ¿ya? Y estando aquí es como entrar a una carrera por ahí, ¿no? Yéndose por todos lados, navegando por todos lados y viéndonos por todos lados. Entonces eso genera lo que les comento, ¿no? Más recordación, más posicionamiento y más probabilidades de poder cerrar ventas, ¿sí? Porque si te ven en todos lados, te ven grande, te ven multicanal y, te ve, y obviamente genera más confianza, ¿bien? Ahora, ¿alguna pregunta ahí? Si no, para seguir. Para ahí pone que el gráfico parece un bebé. Mira, no me había dado cuenta, pero digamos que es el bebé de su marca, ¿no? Prácticamente. ¿Ya? Ahora, hay varios puntos aquí que se pueden ir optimizando con los anuncios de publicidad, ¿no? El anuncio de publicidad no está hecho solamente para vender directamente, está hecho para hacer avanzar a nuestro prospecto en el embudo, ¿ya? En las estrategias. Por ejemplo, hay una persona que ve en este anuncio y se registra en la landing page, pero ahí quedó, se olvidó, nunca más revisó su correo. Entonces, ¿qué hago? Lanzo anuncios en Facebook y en Instagram para ellos, solamente para ellos, para decirles, oye, recuerda que hay este proyecto inmobiliario o que te registraste en este proyecto inmobiliario, agenda una llamada con nosotros. O mira, tenemos estos beneficios, tienes estos descuentos, etcétera. Y ustedes habrán percibido, o sea, yo creo que ya lo han experimentado. Ustedes ven, entran a una web, un proyecto inmobiliario, y después van a Facebook y les aparece el proyecto inmobiliario otra vez, ¿no? Y les aparece probablemente ofertas sobre ese proyecto inmobiliario. Y les mandan correos sobre ese proyecto inmobiliario, ¿no? Y después los invitan a un webinar. Me van a decir si no han experimentado en todo caso ese seguimiento sutil que les hacen a través de los medios digitales. Entonces hay que saber en qué momento poner elementos publicitarios o anuncios publicitarios en las redes sociales para cada etapa por la cual esté atravesando nuestro cliente. ¿Bien? Entonces. Alex, disculpa. Sí. Nos están presentando de repente unas preguntas que podríamos aprovechar para ya, abrir un espacio para comentarla. A ver. Y la primera, ¿cómo ir a través de estos de estas plataformas multicanales, cómo ir generando una marca personal? ¿No? Y hay mucha preocupación también por el tema de los costos que podría representar ya la utilización de estas plataformas multicanales. Si es que va a demandar mucho económicamente el desarrollo de estas plataformas multicanal, o también preguntas con respecto al tiempo, si la mecánica para utilizar todito esto nos va a demandar mucho tiempo. Ya, mira, con respecto a lo primero que es la marca personal, justamente todo esto está diseñado para mantener la presencia de una marca, sea empresa o sea una marca personal. Así que en realidad, hoy en día, yo diría que tener una presencia multicanal es importante para cualquier tipo de marca, sea grande o pequeña, ¿ya? Y sobre todo pequeña, porque las grandes les es más fácil abordar todos los canales por el tema del presupuesto, y las pequeñas podrían quedarse como que muy atrás si solamente usan un solo canal, ¿no? Entonces, para una marca personal, esto es perfecto, o sea, funciona muy, muy bien. En realidad, como les digo, para cualquier tipo de marca, una estrategia multicanal es lo ideal. Ahora, no les digo que utilicen todo esto, y es más, hay más redes sociales, hay, ¿no? Hay TikTok, hay un montón de otras plataformas, ¿no? Que podríamos utilizar. Pero, justamente, en la siguiente parte les voy a decir por dónde podrían empezar, ¿no? Y cuáles serían, en todo caso, estas primeras herramientas que podrían ir tanteando y tocando, ¿no? Para poder implementar de a pocos un ecosistema, digamos, 360. Luego, me comentabas sobre el tema de los costos, ¿no?
Sí. El costo. A ver, costo y tiempo, me dijiste, ¿no? Costo y Así tiempo, es. en resumen. A ver, el tema de los costos, sinceramente les digo, si quieren llegar a este nivel de multicanalidad, podría ser entre 200 a $300 solamente en plataformas y dependiendo la cantidad de base de datos que tengan, la cantidad de contactos que tengan que almacenar en su CRM o en su base de datos, ¿no? Porque las plataformas normalmente te cobran por cantidad que van a almacenar. Sin embargo, justamente al final de esta presentación les quiero comentar y compartir qué herramienta podrían utilizar para no estar comprando cada herramienta por separado, ¿no? Porque como ven acá, tienes una herramienta para chatbot, una herramienta para tu portal inmobiliario, una herramienta para base de datos, una herramienta para landing page, una herramienta para cada cosa, ¿no? Y cada cosa tiene su precio y cada plataforma que tiene su precio varía de acuerdo a la cantidad de contactos. Entonces, justamente después le quiero comentar una plataforma que engloba todo y por un precio muy bajito. Lo que sí tendrías que invertir un poquito más sería en la publicidad, ¿no? La publicidad, si quieres hacerla a este nivel, ¿no? Podrías poner, como te digo, publicidad al inicio, publicidad a la mitad, publicidad a la siguiente etapa y publicidad al final para el cierre, y ya tu presupuesto se tendría que multiplicar probablemente por 4, ¿no? Pero si, digamos, solamente inviertes en publicidad al inicio del embudo y lo demás lo dejas como que funcionando internamente, por ejemplo, por correos, el envío de correos, normalmente en la plataforma que te quiero comentar, no cuestan. Tú puedes mandar correos ilimitados y no te cuestan. Tú puedes mandar mensajes de chatbot y automatizaciones de chatbot a través de Messenger la cantidad de veces y no te cuestan. Tú puedes crear videos, infinidad de videos en YouTube y no te cuestan. Tú compras una vez tu web inmobiliaria y actualizas constantemente la información y no te cuesta actualizarla. Entonces, lo que quiero darte a entender es que probablemente solo necesites invertir una sola vez en construir todo esto y múltiples veces en los anuncios de la entrada del embudo, digamos. Pero lo demás, el mantenimiento, digamos, es el contenido que tú vas generando desde aquí, ¿no? Entonces, y desde tu experiencia y desde todas tus captaciones y toda la información que vas a compartir, ¿no? Entonces, podría ser muy, muy fácil que alguien, una mediana, pequeña empresa pueda empezar a implementar eso. Entonces, por ese lado de inversión, podríamos de repente aumentar un poquito más, ¿no? Por el uso de la plataforma, pero tampoco es tanto, 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 ¿no? Ahí les voy a comentar un poquito más de precio y hablando más de cosas en números. Y por el tema del tiempo, sí, ahí sí, yo les diría que podría tomar un poco de tiempo si es que tú mismo lo vas a implementar, aprender a conectar todo esto. Si es que otra persona lo va a hacer por ti, eso lo pueden hacer, o sea, en mi equipo, embudos como esto. Como estos lo hacemos en 2, 3 días. Y eso, ¿no? Porque ya hay plantillas incluso que te facilitan la estructuración de todo esto al toque. Entonces, pero si te vas a poner a aprender, ahí sí hay una curva de aprendizaje que tienes que atravesar para poder conectar básicamente esta plataforma, porque de ahí el uso es muy fácil, ¿no? Es crear los correos, es crear el contenido para la web, es crear el contenido para los mensajes por chatbot, etcétera, ¿no? Grabar los videos, agarras tu celular y listo, ¿no? Entonces, ahí depende de un poquito de la habilidad de cada persona también, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir en cuanto a esas preguntas. Correcto, gracias Alex. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otra preguntita por ahí en todo caso? No, podemos ir avanzando. Ya. Vamos generando después preguntas. A ver, listo. Entonces, ¿qué les... ¿Cómo les quiero comentar un poquito, ya hablando un poco de ahí, ahora sí que me dicen por acá también, y números, que creo que esa es la pregunta que por ahí muchos quieren saber, ¿no? Y opciones, en todo caso, de herramientas. Ahora, normalmente, todas estas herramientas no son solo una. Ahora, la mayoría de las plataformas que eran independientes, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy práctico. Un sistema de envío masivo de email, ustedes me van a decir si lo conocen,
¿Se acuerdan o han escuchado de MailChimp? MailChimp, un sistema de envío de correos. El loguito el monito, ¿no? No sé si lo conocen por ahí, ¿no? MailChimp era antes una plataforma solamente de envío masivo de correos, ¿ya? Ahora ha evolucionado y también tiene para hacer landing page, para hacer bueno, básicamente landing page, me parece, ¿no? Pero no puedes construir sitio web. Y bueno, en todo caso, por cómo te cobra es a través de la cantidad de contactos que tienes en tu base de datos. Ciertamente, pues, te dan bastantes contactos, ¿no? Pero, ¿no? Ah, bueno, acá también ya te incluyen CRM para construir tu web o para construir landing page, etcétera, ¿no? 2,000 contactos, 5,000 contactos, 100,000 contactos, 200,000, ¿no? Y conforme esto va aumentando la cantidad de el precio, ¿no? Por ejemplo, 100,000 contactos tenés que pagar $14.99, ¿no? A ver, acá tenemos una barrita. Normalmente estas plataformas van a venir así, ¿no? 500 contactos, mira, te costaría en el Premium, en el Essential, vamos a poner $10 mensuales, 500 contactos. Esto va aumentando, $20. 2.5K de contactos, $30, y así, por contactos, ¿no? Ahora, esto, digamos que es, si quieres tenerlo en MailChimp, también tenías construcción de landing page, y ahora la han aumentado, ¿no? Por acá también sale construcción de landing page y formularios. Bien, digamos que ahí tenemos una plataforma que combina de alguna manera algunas otras más. Luego, tenemos, pero MailChimp no tiene chatbot, por ejemplo. No tiene para poder mandar mensajes a través de Messenger. Y para eso, por ahí encontramos una herramienta que se llama ManyChat. Es bastante conocida y que también te cobra por suscriptores. ¿Ya? Tú puedes tener, vamos a ver aquí, si parece el price, vamos a ver acá. Tú puedes tener, bueno, y ManyChat ahora, antes solamente era Messenger, y ahora también ha integrado la parte de SMS, mensaje de texto, ¿no? Entonces, como que las plataformas incluso mismos se están poniendo como multicanal también, ¿no? Pero, digamos que no todas tienen todo. Entonces, mira, tienes una versión free de usuarios ilimitados y una de, acá está. Por ejemplo, de 10K, 100K, perdón, 1,000 suscriptores, $15. 2,500, 25. 5,000, 45. Entonces, digamos que tienes 1,000 suscriptores, $15. Más $15 de MailChimp, ya son $30 mensuales, ¿no? Y solamente tendría, bueno, landing page y chatbot. Por ahí te podría bastar y genial, ¿no? Dependiendo cómo vayas avanzando. Pero no tienes un sitio web. No tienes para poner contenido en tu blog, ¿no? Hay alguna herramienta que queda por fuera, en todo caso. Hasta acá, ¿no? Hay una versión ilimitada que acá estoy viendo, pero no está limitada la cantidad de etiquetas que puedes poner para segmentar, y por ahí tiene algunas limitaciones, ¿no? Casi todo es ilimitado. Bueno, y este también te da como 50 mensajes de texto gratis. Entonces, bueno, plataformas externas, separadas en todo caso, ¿no? Para construir sitios web, ¿qué necesitas? Acá tienes sitios web. ¿Qué necesitas? Necesitas un hosting. El hosting, por ejemplo, un hosting bueno, le vas a Web Empresa, te cuesta desde $79 el año. Aparte tienes que comprar dominio, bueno, eso siempre es necesario. Y bueno, acá también puedes conectar tus correos corporativos y todo, ¿no? Acá, como ven, $79 el año, ¿no? Y ya ahí va sumando, ¿no? Una pasarela de pagos, a ver, ya. También te podría costar, en este caso inmobiliario no es tan necesario. Listo, vamos a revisar aquí, ya está. WhatsApp es gratis, tu celular, pagas tu plan de datos. Y la construcción de landing page, por ejemplo, una plataforma buena y aparte de MailChimp, InstaPage. Y ahora ha subido bastante su precio, pero también hay otra. Vamos a ver. Estoy mostrando aquí opciones para que veas. Claro, hay un montón de opciones. Por ejemplo, acá me comentan también de Wix, ¿no? También te da varias herramientas. Pero bueno, a veces no es muy, muy adaptado a lo que necesitamos. Y también te cobran una mensualidad, ¿no? Un poco alta. Por ejemplo, eso te cuesta $200 mensuales, ¿no?
y solamente es un constructor de landing page, ¿eh? Por ahí tiene unas cosas, pero no más. Entonces, como te das cuenta, son varias cosas en una. ¿Bien? Son varias herramientas que tienes que integrarlas, mejor dicho, y pagar cada una de ellas, ¿no? Incluso esta te limita, por acá me parece, o antes te limitaba, por la cantidad de visitas que tú podías tener, ¿no? Y se acababa la cantidad de visitas y ya, moría, ¿no? Ahora le han puesto han subido el precio porque creo que ya ahora sí te permite visitas ilimitadas. Hay otra como Lander o este, ¿cómo se llama? Este ClickFunnels, que sí es una herramienta un poquito más completa, pero cuesta $97 mensuales. Entonces, así hay varias herramientas, ¿no? ¿Cómo puedes empezar? A ver. ¿Cómo puedes empezar en todo caso? Tener una plataforma o página en Facebook e Instagram también es gratis. Hacer los anuncios sí son pagados con el administrador de anuncios, pero ya ahí tú manejas tu presupuesto de 100, $200 mensuales, ¿no? Para la publicidad. Yo acá quiero compartirles una herramienta que lo integra todo, ¿ya? A un precio bastante... Que lo integra todo y además es ilimitado en todo sentido, ¿ya? ¿Cuál es esta herramienta? Yo, antes de presentarles las herramientas, me gustaría, Carlos, con tu permiso, poderlos invitar a un reto, porque yo sé que esto es complejo a veces entender en una hora de presentación, a un reto que hemos diseñado, para que te unas gratis y aprendas a construir todo un embudo de marketing digital multicanal, ¿sí? La página es esta, reto.cromatizo.com. Lo voy a poner igual en el chat, también de Facebook, y por ahí, si me ayudas con el chat de ¿cómo se llama? De Zoom. Ajá, reto.cromatizo.com. Ahí ustedes pueden registrarse y participar. Es una semana de entrenamiento, 4 clases, donde vamos a estar construyendo todo este embudo de marketing digital, con todos estos pasos, correos, chatbot, páginas de captura, de agradecimiento, de todo esto, a través de una herramienta que también en ese link van a poder acceder, que se llama Builderall, ¿ya? Ingresen solamente a ese link y van a pasar a un video donde les explico cómo crearse una cuenta en Builderall, ¿ya? ¿Cuánto cuesta esa cuenta? En primer lugar, ¿qué podrían tener con esta cuenta? Mire, con esta herramienta. Ustedes van a tener una página de captura y este es un ejemplo de un embudo de captación que podrían tener ustedes para empezar a recolectar información de personas que quieren mudarse o comprar una casa. Imagínense que ustedes lanzan un anuncio diciendo, descarga aquí los mejores departamentos del distrito de San Miguel que están de bomba ahorita, o están rompiendo, ¿no? O están muy demandadas, ¿no? Un reporte o una presentación de 20 departamentos más demandados de San Miguel. Ponen aquí esa información en una página. Solamente déjame tus datos, tu correo, tu celular y obtén esta lista de propiedades. Esa es una primera página que se puede empezar a diseñar. Luego, el cliente, una vez que registró sus datos, pasa a otra página donde le aparece esta. Dicen, listo, tu lista de propiedades está casi lista. Bueno, valga la redundancia. Solamente tienes que ir a tu correo y confirmarlo. Bueno, el cliente va a su correo y luego le aparece esta página, ¿no? Listo, descarga aquí este PDF, ¿no? Y te dejo mi celular y mi email. Pero tú ya tienes los datos de este cliente para mandarle más información. Y es este mismo proceso. Tú anunciaste a través de ads que tenías una cantidad de propiedades interesantes que podrían ser muy, muy interesantes para ellos. Los mandaste a una página donde recolectaste sus datos. Los mandaste a una página dependiente para que revisen su correo. Al mismo tiempo lo registraste en una base de datos y le mandaste un correo de confirmación para después mandarle una página de gracias y le dejes tus datos personales. Y obviamente esta persona descarga esa lista de propiedades, ¿no? Si alguna propiedad le interesa, genial, y te contacta. Si no le interesa ninguna propiedad, igual YouTube tiene sus bases de datos para mandarle, ¿qué? Correos futuros
a su bandeja de su correo, ¿no? Correos de otras propiedades, correos de contacto, correos de valor, correos de información, etcétera, ¿no? Lo mismo se podría aplicar no hacia la landing, sino hacia un chatbot. Tú les empiezas a decir, mira, descárgate aquí, o escríbeme por inbox, o haz clic aquí, porque te puede poner con un enlace, las propiedades más relevantes del distrito de tal distrito. ¡Pum! Entran al flujo de automatización del chatbot y se ingresa igual a una base de datos y de ahí tú puedes mandarle mensajes por chat y contactarlos después por WhatsApp o que ellos mismos se contacten contigo, ¿no? Pero lo bueno es que puedes ya tú dejar esto automatizado y también puedes dejar los correos automatizados. Entonces, justamente cómo configurar, cómo crear esos correos y qué acciones o de qué manera redactar esos correos o esos mensajes, te voy a enseñar, te vamos a enseñar en este reto de una semana, ¿no? Que en ese link que les estamos compartiendo, ¿no? Y por acceder a la plataforma, luego de acceder a este registro, vas a entrar a una parte donde hay un video donde te explico, parezco yo explicándote, dónde tienes que acceder para adquirir esta plataforma, que en principio son 14 días gratis, que prácticamente te va a durar la semana del entrenamiento más una semana, ¿no? Para que pruebes, implementes todo este embudo y te empiece ya a traer clientes, ¿no? Es más, tú podrías ni siquiera invertir en anuncios y solamente compartir el link de tu embudo digital, de tu landing page de captación, en grupos en Facebook, así, de manera orgánica, gratuita. Compartes y vas almacenando una base de datos, ¿no? Y no te va a costar nada. Durante 14 días no te cuesta nada, el entrenamiento no te cuesta, el sistema que integra todas estas herramientas de manera ilimitada no te va a costar nada. Ya si después ves que es interesante y te funciona, ya la adquieres. ¿Y cuánto te cuesta esta plataforma? Te cuesta $69 mensuales. $69, 70 ya, redondeando, $70 mensuales por el uso de todas estas plataformas, de todas estas herramientas. Son más de 30 herramientas de marketing digital que acá te muestro. Este es, ¿no? Tienes acá constructores de landing page, sistemas de email marketing, chatbot, sistemas para hacer tus webinars y transmisiones en vivo, así como la que estamos haciendo ahorita. Sistemas para, ¿cómo se llama? Hacer tu escuela virtual. Un calendario también para compartir tu agenda con tus clientes y te puedan reservar citas. Por acá tienes también para diseñar tu página web en WordPress, tu sitio web, tus correos corporativos, generar o diseñar revistas. ¿Qué más? ¿Qué más interesante? Por acá tienes el CRM. Y muchas otras herramientas más que, por acá hasta nos perdemos. Pero esas son las más relevantes, ¿no? Que nos van a ayudar. Ya con estas tres, o hasta estas cuatro con el webinar, para hacer la presentación de los inmuebles de manera digital, ya más que suficiente, ¿no? Y acá nos estamos ahorrando pues un montón de dinero, ¿no? Si invertías $300, pues menos 70, ya estás invirtiendo $230 mensuales. Pero lo importante, más allá de la plataforma, es que vas a aprender a hacer tu embudo digital. Y así sea con esta plataforma o con cualquier otra que te acabo de comentar, lo importante es que sepas conectarlas y entender cómo construir este embudo, ¿no? Porque para empezar tú a llevar potenciales clientes a que ingresen a tu ecosistema digital, a tu embudo 360, ¿ya? Tú necesitas lanzar un anuncio muy atractivo. Y normalmente eso se le llama en el mundo del marketing digital un lead magnet, ¿sí? Un imán de atracción muy potente que te permita sobresalir en la publicidad de Facebook, Instagram, y captar la atención y captar registros, ¿no? Para llenar esa base de datos. Teniendo luego esta base de datos llena y llenándose constantemente, ya lo demás es construir contenido, ¿no? Y de ahí se producen las ventas. Entonces, en resumen, muchas herramientas que se pueden sintetizar en Builderall, que es la herramienta que yo les recomiendo, pero tendrían que registrarse a través de este link para que puedan recibir el entrenamiento. Y podrían empezar por 14 días gratis, empezar a compartir ese embudo que van a construir sin ningún problema, de manera gratuita, sin invertir ni un solo. Evalúan si lo invierten o no.
Si deciden invertir, y esa es la sorpresa que les tengo, si deciden invertir en la plataforma de Winderall a través del entrenamiento que tengo aquí, si deciden invertir, a todos los que paguen el uso de su plataforma, se suscriban al uso de la plataforma, tenemos un grupo privado donde vamos a dar yo personalmente mentoría y seguimiento durante todo el tiempo que usen la plataforma, de manera ilimitada si desean, ¿no? Mientras que usen la plataforma, yo y mi equipo vamos a estar ahí ayudándoles para cualquier inconveniente que les suceda en el camino de construir todo esto y en todo caso, de irlo optimizando. Tienen también incluso la parte de SMS, pero eso sí tendrían que comprar créditos aparte, ¿no? Pero también lo tienen. Entonces, eso es un poquito lo que quería compartirles. El link es reto.cromatizo.com. Ya, reto.cromatizo.com. Es totalmente gratuito el reto. Si no quieren, no ingresen a la plataforma, no se creen la plataforma, si no quieren, si no lo desean por ahora, pero pueden aprovechar todo el contenido del entrenamiento que va a ser de la A a la Z, ¿no? Entonces, nada, vean también en todo caso, analicen ese tipo de campaña que estamos lanzando nosotros para que vean cómo es el proceso, cómo va apareciendo la publicidad en sus dispositivos móviles y todo, ¿no? Van a ver que es una experiencia distinta a que solamente te mande un anuncio de venta por chat y ahí quede, ¿no? Es como que se siente muy aprovechador de repente eso, lanzas una publicidad así muy directa a la venta, ¿no? Lo que tienes que hacer tú es generar valor, primero confianza y después terminar vendiendo. Y todo esto, si lo haces a través de diferentes canales, mucho mejor va a funcionar todavía, ¿no? Bien, hoy día hay. En esta nueva realidad hay tanta competencia en el mundo digital y más aún que necesitamos estar en varios canales para que la gente de verdad nos recuerde. Entonces, les dejo esa información y quedo en todo caso disponible para cualquier pregunta que me quieran hacer en este momento. Sí, básicamente, Alex, Por acá agradecemos creo que. la invitación. Sí, continúa. ¿Tienes ahí alguna pregunta? ¿Aló? Sí, no sé si puedo contestar por ahí. Sí, ¿Alcanza el tiempo? correcto. Sí, por favor. ¿Aló? Adelante. Ya, a ver. Creo que por acá está mejor la producción que productos. A ver, Vladimir dice, ¿es mejor trabajar la marca que productos? En realidad, la marca, a ver, la marca es lo primero que se debería vender antes que cualquier producto o servicio. Es más importante que incluso un producto o un servicio. Porque a través de la marca puedes vender cualquier cosa, ¿sí? Pasaron el link, sí, el link está ahí, reto.cromatizo.com. ¿Qué herramientas recomiendas para SMS masivo y llamadas automatizadas masivas también? Ya, para eso sí hay empresas que se encargan de hacer ese tipo de servicios, ¿ya? Y te dan acceso a plataformas internas de ellos. Cuando es el tema de. ¿Ya? Si es SMS masivo, Builderall es una buena opción. Métete al reto, Hugo. Vas a crear tu cuenta de Builderall y ahí puedes comprar créditos para mensaje de texto. ¿Ya? Luego ¿Qué me otras dice, quiero hacer un. Dime, sí. opciones tenemos, Alex, para poder ir conociendo plataformas multicanales que sean gratuitas? Nos están solicitando acá, ¿no? Porque se está generando una inquietud con respecto al tema de hacer inversiones, ¿no? Ya, Obviamente, mire. cada uno necesita hacer inversiones cuando quiere lograr objetivos concretos, ¿no? Hay que hacer siempre Mira, una inversión. los que se unan al reto, si de por ahí, después de los 14 días, prefieren utilizar la plataforma en su versión gratuita, ¿ya? También pueden utilizar la plataforma gratuita en todas sus herramientas, en todas sus dimensiones, con la diferencia de que, digamos, con la limitancia, en la parte que te limita, que aparece marca de agua, ¿no? Aparece que está construido por Builderall, ¿no? Pero yo les puedo facilitar otro link para que no paguen y permanezcan en la versión gratuita, ¿ya? Hay una versión gratuita de esta plataforma que les estoy recomendando y pueden utilizarlo sin problema todas las plataformas, incluso el chatbot de Builderall es gratuito por ahora en todas sus funciones, muchas más funciones que ManyChat incluso.
Entonces, todos los que suman al reto me escriben y dicen, mira, Ale, quiero la versión gratuita porque todavía no tengo para invertir los $70. Me avisas, nos mandas un correo a través del reto y les mando el link para que se registren a la plataforma, a la versión gratuita en todo caso, que tiene ciertas limitancias, pero funciona muy bien para arrancar. Correcto. Esto lo del reto va a ser en 4 sesiones, me estabas comentando. Son 4 videos durante una semana. Empezamos lunes, miércoles, viernes y domingo. Ya, son videos grabados que igual lo puedes reproducir al día siguiente, ¿no? Y van a estar por un tiempo limitado también, ¿no? Entonces, lo importante en todo caso es que traten de aprovechar en el momento que van a salir cada video, ¿no? Y puedes ponernos, nos puedes escribir el link de la página de la plataforma para que aquellos que quieran gratuitamente ir investigando, ir conociendo un poco la herramienta, ¿no? Ah, Mientras ya, esperamos sí. la próxima semana para poder No, ingresar más bien, si este se, reto. no, es que en realidad si se registran, automáticamente les manda una página donde está el link de la plataforma. Pero si no quieren pasar por el entrenamiento, que en realidad yo siento que es lo más interesante, si no quieren pasar por el entrenamiento y quieren llegar directamente a la plataforma, acá les escribo el link. Denme un segundito. Ahí les estoy poniendo el link. Un segundo. Ojo, este es para las personas que no quieren el entrenamiento y quieren directamente ver la plataforma, ¿sí? Ahí lo estoy dejando en el Facebook y lo voy a poner, creo, acá en el. En el Zoom, a ver también, por favor. En el Zoom, acá están todos los panelistas. Ya, eso es solamente para que ingresen a la plataforma directamente. Si no quieren pasar por el entrenamiento. Si quieren pasar por el entrenamiento e igual ver la plataforma y registrarse a la plataforma, ingresan a reto.cromatizo.com, que es esta página de aquí. Sin problema. ¿Sí? Correcto. Listo. Te pediría como término de la exposición, ¿no? Agradecerte, bueno, primero tu participación, ¿no? Yo creo que la charla de hoy informativa con respecto al tema de multicanales es muy está dirigida a poder entregarnos la visión de las herramientas que hay en estos momentos en el marketing digital. ¿No? La presentación que nos estás haciendo de esta plataforma y la invitación que estás haciendo a todos nosotros para poder conocer un poco más en este entrenamiento que vas a dar la próxima semana, ¿no? Nos puede permitir a nosotros tener más herramientas para poder, de una u otra manera, manejar mejor nuestra promoción de nuestros inmuebles y hacer el seguimiento a los mismos, ¿no? Al nombre de Aspay, agradezco tu participación y tu invitación. No, pero para terminar me gustaría que nos dejes unos 3 tips o unos 3 consejos, ¿no? Para poder ser usados, ¿no? Por nosotros en todo lo que es nuestra comunicación digital, en todo lo que es nuestras promociones. No sé si nos puedes dar cuáles serían los 3 cosas más importantes que nos recomendarías para poder usar en nuestra comunicación digital, Alex. Ya, perfecto. Lo primero que les podría decir, lo más importante, o una de las cosas más importantes que creo es, voy a poner acá mi cámara para dejar de compartir pantalla. Una de las cosas es que no todo es vender, y menos en redes sociales, ¿sí? Tratemos de pensar en generar valor, en compartir contenido que de verdad sirva a nuestros potenciales clientes, ¿sí? Si alguien quiere comprar un departamento, piensen antes. ¿Cuáles son esos problemas que ellos tienen o dudas que tienen estos problemas antes de comprar un departamento? ¿Quieren acceder a un crédito hipotecario y no saben cómo acceder? Le comparto este tipo de información. ¿Quieren acceder no sé, quieren resolver algún problema con el departamento que quieren comprar? Entonces les doy tips de legales, etcétera, ¿sí? Pensemos primero en ayudar, en compartir información de valor y a través de eso nos vamos a poder posicionar de mejor manera, ¿sí? Las redes sociales están hechas para interactuar, para compartir. Luego vamos a poder vender de manera más efectiva. Eso es lo primero. No pensemos todo el tiempo en venta, venta, venta. Primero, valor. El segundo tip que les puedo comentar es que
A ver, traten de utilizar varios canales digitales, ¿ya? Y estos contenidos de valor, en todo caso, no necesitan exactamente preparar un contenido para cada plataforma. Pueden reciclar el contenido. Por ejemplo, tú lanzas grabas un video de 3 minutos con tu celular. Ese mismo video de 3 minutos, tú lo cortas a 1 minuto y medio y lo cuelgas en Instagram. O lo acortas a 30 segundos o a 60 segundos y lo pones en 2 historias de Instagram. Y ese mismo video lo reescribes o de repente ya tienes el guión armado y lo pones en el blog de tu sitio web, ¿no? Y ya tienes varios canales ahí abordados. Tienes YouTube, tienes Facebook, tienes Instagram y tienes tu blog. 4 canales con un solo contenido. Recicla el contenido, ¿ya? Y el tercer tip que te puedo dar, a ver, ¿cuál sería? No spamees a tu audiencia, ¿sí? No, trata de no ser intrusivo con tu publicidad. Canales como WhatsApp y Messenger son canales muy delicados, ¿sí? Que no todo el que a la gente no le gusta estar recibiendo ahí comunicación. Incluso me imagino que ustedes se habrán también hasta hartado de algún amigo, compañero o familiar que te escribe y te manda cada rato cosas, ¿no? Y de repente son cosas graciosas y son cosas entretenidas y así, ¿no? Pero imagínate que suceda eso de un extraño que te quiere vender algo. Es peor, ¿no? El cliente lo percibe peor. Entonces, traten esos canales de comunicación con mucha sutileza y en todo caso, esa es los últimos canales de impacto para ya, digamos, cerrar el embudo, ¿no? Cerrar la venta. Tengan en cuenta eso, ¿no? Eso es lo que le podría compartir como para cerrar. ¿Videos Y nunca dejen de cortos? aprender. ¿Videos cortos o fotografías, Alex? Más videos. Más Más videos. videos. Que sean Cuando van a más. hacer publicidad, cuando van a hacer publicidad pagada, videos. Traten de enfocar su publicidad a videos. Es mucho más barato. Mucho más barato. La gente prefiere el video. Tenemos en el internet un 75% de tráfico que prefiere videos. Si no estás usando videos, estás perdiendo ese 75% de probabilidades de poder impactar. 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto, ¿qué recomendarías? Depende de la plataforma. Y ahí viene el tema de la multicanalidad y conocer cada plataforma, ¿no? Si es en Facebook, Facebook nos sugiere que sean videos mínimo de 3 minutos para que tengan un alcance orgánico. Facebook nos sugiere. Sin embargo, yo te sugiero para arrancar videos de 1 minuto y medio, 2 minutos como máximo, ¿sí? Y si es en Instagram, bueno, no, la plataforma no te deja videos más de 1 minuto, ¿no? Y en las historias, que duran 24 horas, no te permite videos más de 30 segundos o 60, o 60 segundos en Reels. Pero bueno, depende de dónde lo coloques, ¿no? ¿Recomiendas poner texto en los videos, hablar, Sí. que se escuchen El música? video. ¿Qué recomiendas más? Me traten de que en los videos no se escuche, que la música no gane a tu voz. Traten de ponerle siempre subtítulos. Cuando tú subes un video en Facebook, hay una herramienta que te permite autogenerar los subtítulos. Automáticamente te genera los subtítulos de lo que dices si lo vocalizas bien. De todas maneras, igual puedes arreglar después los subtítulos si es que hay alguna palabra por ahí que se escribió mal Eso por es parte en de Facebook. Facebook. Ya. Facebook. Subtítulos. Un buen video con buena calidad, buena iluminación sobre todo. Eso mejora bastante la calidad en cualquier cámara. Y que tenga subtítulos y que la voz se escuche bien con un buen micrófono y que sobre todo y que se vean los subtítulos, porque que aparezcan los subtítulos, porque muchas de las personas, nosotros vemos los videos sin audio. Entonces es bueno que de todas maneras aparezca ahí los subtítulos. Correcto. Bueno, Alex, de verdad, nuevamente agradecerte en nombre de Aspay, a nombre de mi persona, esta presentación, ¿no? Gracias por la invitación a este programa que está sacando a este reto, ¿no? Para poder aprender un poco más con respecto al tema del uso de la plataforma multicanal. Sé que muchos de los colegas que nos han estado viendo esta tarde van a aprovechar la oportunidad que estás dando para poder conocer algo más de estas herramientas. Y bueno, Más que comprometerme una para. oportunidad, es un reto. Bueno, Así que los reto a todos a agradecerte que por el puedan reto. terminar con. No, de verdad, muy agradecido y con todos, colegas, amigos que nos están viendo, nos estaríamos viendo la próxima semana con otro webinar para poder seguir aprendiendo más. Gracias, Alex. Hasta luego.
Chao. Nos estaríamos viendo la próxima semana con otra webinar para poder aprender más. Para acelerar las transacciones de manera eficiente y segura, en la que coincida cómo funciona, se beneficia mucho. Eres agente y responsable de su mercado, diario con inversión real, formal y validada, integrado parte de los potenciales colores, guardanotarios y otros agentes tradicionales, usando estructuras que se coincida cómo funciona, maneja contratos electrónicos con propietarios de los agentes, diario con inversión, administra tus contactos e interactúa con ellos a través de potenciales canales, controla el sitio comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de Arbitrios, Sunarp y RENIEC. Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones, además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler. Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble. Con Mercado Casa tienes todo lo que necesitas, en un solo lugar, con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo, las oportunidades estarán allí. Mercado Casa, trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla.